estamos en esta mañana desde la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, Complejo Policial Evaristo Vázquez, para presentar la nota de prensa número 081-2022 referida a los avances en investigación policial de muertes homicidas de las niñitas Iris Joseph Urbina y Mikaeli Joseph Urbina, que en paz descansen, ocurrida el viernes 2 de septiembre del año 2022 en Ciudad Belén, Distrito 6, en esta ciudad de Managua. La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua que el día sábado 3 de septiembre del año 2022, la Policía Nacional del Distrito 6, Ciudad de Managua, recepcionó denuncia a la ciudadana Norbita Urbina Damasio, de 24 años de edad, por la desaparición de sus hijas, las niñitas Iris Joseph Urbina, de 7 años, y Mikaeli Joseph Urbina, de 10 años, ocurrida a las 8:57 de la noche del día viernes 2 de septiembre de 2022, cuando ambas menores salieron de su vivienda ubicada en Ciudad Belén, casa L29, donde residían con sus padres, Salustiano Joseph Cardenal y Norbita Urbina Damasio, asimismo con sus dos hermanitos menores, Chendon Joseph Urbina, de 4 años de edad, y Ashley Naomi Joseph Urbina, de 11 meses de edad. La madre de la niñita, Norbita Urbina Damasio, dijo en su entrevista que a su casa de habitación llegó la vecinita de nombre Rebeca Cristal Salgado Cugama, de 10 años de edad, quien vive con su abuelita, de nombre Sandra Auxiliadora Rodríguez López, de 61 años de edad, ama de casa, en la vivienda número L08, a pedirle permiso para llevar a sus hijas, las niñitas Iris Joseph Urbina y Mikaeli Joseph Urbina, a una vigilia. Ella, la mamá, le dijo que no les daba permiso, cerró la puerta y se acostó a dormir. Al despertarse 2 horas después, se percató que las niñitas no estaban en el interior de la casa y aproximadamente a las 10:30 de la noche fue a buscarlas a la vigilia que se celebraba a una cuadra al norte de la casa. No las encontró y se regresó a su casa. Como a la 1 de la mañana, regresó a buscarlas nuevamente a la vigilia y al concluir esta vigilia, como no las encontró, se fue a buscar a sus hijas a la casa de la vecinita Rebeca Cristal Salgado Rugama, conversó con la abuelita de Rebeca, María Auxiliadora, quien le dijo que las niñitas no estaban en su casa y que no sabía nada de ellas. El día lunes 5 de septiembre de 2022 a las 8:30 de la noche, en Predio Baldío, ubicado del Parque Ciudad Belén, 2 cuadras al norte, 1 cuadra al este, 1/2 cuadra al sur, fueron encontradas muertas las niñitas Iris Joseph Urbina y Mikaeli Joseph Urbina, que en paz descansen. El equipo técnico de investigación, conformado por oficiales de auxilio judicial, peritos de criminalística y médico forense, acudieron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon como evidencia un colchón de tela multicolor, tiras de tela color blanco, un trozo de alambre dúplex color blanco. Asimismo, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químicos y biológicos. Los cuerpos de la niñita fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para practicarle autopsia. El examen postmortem dictaminó como causas de muerte. La niñita Iris Joseph Urbina, de 7 años, fue asesinada por asfixia mecánica, es decir, por sofocación. La niñita Mikaeli Joseph Urbina, de 10 años, fue asesinada por trauma cráneoencefálico severo, causado con objeto contundente y presente esquimosis de color verde en la región del pubis. Fueron capturados en su casa de habitación, es decir, la vivienda número L07 de Ciudad Belén, que está ubicada a 5 casas de la vivienda de las víctimas, donde residían las víctimas, los presuntos autores: Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años de edad, Ángel Elías Salgado Rugama, de 16 años de edad, y Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18 años de edad. En la casa L07, ya mencionada, y en Ciudad Belén, se realizó inspección y peritaje criminalístico, obteniendo como resultado que se aplicó la técnica luminol, que reveló presencia de trazos de sangre humana en la sala de la vivienda y en el dormitorio de Ángel Elías Salgado Rugama. En el dormitorio de Ángel Elías Salgado Rugama también fue encontrado un objeto contundente, es decir, un trozo de bloque,
y un trozo de toalla azul utilizados para cometer el crimen. Testigos entrevistados refieren haber observado a los presuntos autores Alfredo Antonio Lara Ortiz, a su cónyuge Alison Yaoca Salgado Rugama y a su cuñado Ángel Elías Salgado Rugama lavando la casa en horas de la mañana del sábado 3 de septiembre de 2022. La Policía Nacional remitirá el informe policial a las autoridades competentes para el enjuiciamiento y castigo de los criminales. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad de las personas, familias y comunidades. A continuación, vamos a presentar a los presos que estarán a disposición en unos segundos. Van a regresar para presentar al testigo. Después se regresa para acá. Eso lo veo. Bien, esos eran los presos, Alfredo Antonio Lara Ortiz, como decía, de 19 años de edad, Ángel Elías Salgado Rugama y Alison Yaoca Salgado Rugama. Son los presos, los presuntos autores de este horrible crimen. Y a continuación vamos a presentar al testigo, Einstein Fiallo Serapio, que está a disposición de los medios de comunicación. Dame un segundo. Muy buenos días. Soy originario de la costa Caribe Norte de nuestro país. Estoy muy adolorido, triste por la tragedia ocurrida dentro de nuestra familia. Conocí sobre la desaparición de la niña a través de mi familia. Y después nosotros realizamos a buscarla. Todos los pobladores de Ciudad Belén sospechaban a los tres sujetos detenidos. Cuando nosotros llegamos a la casa en búsqueda de las niñas desaparecidas, no nos quisieron dar información. Más bien se enojaron y observé que la casa estaban lavando y eso me hizo sospechar más. La investigación que realizó Policía Nacional, siempre estoy adolorido, triste sobre mi familia. Yo estoy pidiendo justicia
para que pague los autores de lo que hicieron. ¿Cómo es su nombre? Einstein Fiallos. ¿Y usted qué era? Soy el tío de la niña. Revisa cuando estemos listos. Una vez presentados los presos, los presuntos autores y el testigo Einstein Fiallo Serapio, no queda más que informar que la Policía Nacional remitirá el informe policial a las autoridades competentes para enjuiciar y castigar a estos criminales. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Buenos días.